Muy buenos días, amigos. Habla Amner Serrano, Escuadrón Hormiga. Ahora con un nuevo video. Y se me ocurrió mostrarles, bueno, lo que estamos haciendo el día de hoy. El cliente me pidió que esta barra es de concreto y tenía azulejo, pues ya viejo, ¿no? El color, bueno, estamos pintando nosotros color gris, muy moderno. Pero esto pues como que ya no va. Me dijo, píntalo. Pero sí va a ver las divisiones pues de los pisos. Bueno, yo le propuse esto. Esto es pegazulejo. Le propuse darle una mano a todo. Bueno, darle un terminado areneado pues a todo esto. Pero me preguntó, oye, ¿no va a agarrar porque no tiene poro? Y bueno, pues hoy en este video, en esta ocasión, vamos a hablar pues de este material. Este material es el acetato. Buenísimo. Este material es altamente recomendable. Aquí tengo mi pegazulejo, pues el pegazulejo todo el mundo lo conoce y puede ser el de la marca que tú quieras. ¿Por qué? Porque esto, si compras uno muy, muy, muy barato, esto lo va a reforzar. Esto es buenísimo para todo el tipo de pastas. Bueno, pues aquí ya le di una mano. Le quise levantar poquito aquí para que ustedes vieran. Esto está fresco, le voy a dar otra mano, pero ya no se viene. Abajo, directamente apliqué acetato. Y después apliqué la mano de pegazulejo. Hice la pasta normal. A una cubeta de pasta, le eché 1.5 litros de acetato. Con eso, todos los trabajos los puedes garantizar ampliamente. ¿Por qué? Porque esto es un resistol. Este es, bueno, su nombre es acetato y es la materia prima con la que hacen el sellador y hacen el resistol para los niños, para lo que usan en las escuelas. Bueno, esto es altamente concentrado, es muy, muy, muy espeso, es muy espeso. Y pues obviamente con esto hacen el sellador y hacen pues el resistol. El sellador viene muy rebajado, el que venden en las ferreterías viene muy rebajado. Esta cubetita me costó 1.600 pesos de 19 litros, pero de verdad vale mucho la pena. Y yo lo recomiendo muchísimo, a mí me sirve muchísimo. Por ejemplo, en este caso me sirve para mis pastas. Si se fijan, bueno, estos muros de acá adentro estaban así. Yo les di un recubrimiento y obviamente usé acetato. En el fondo uso también acetato. En la pintura uso acetato. En las texturas uso acetato. Para lecherear uso acetato puro con agua. 1 litro de acetato para 3 litros de agua para que quede espesito y concentrado. Lo riegas en toda tu azotea y en las grietas se va a minar. Ah, pues cuando seque esto va a sellar y después se le avienta suma. En el canal tengo videos referentes a eso, a la reparación de las grietas en azotea. Bueno, el acetato también me sirve. Por ejemplo, aquí me pidieron pintura color mate. Ya está. Pero si yo le aplico sellador con un rodillo pequeño, le voy a dar un satinado muy bonito. Aparte, obviamente cuando quieran limpiar las huellas, lo sucio, obviamente se va. Esta es pintura lavable, pero hay personas que no le quieren invertir tanto en una cubeta como 2.800, 3.000 pesos. Entonces compran una de calidad media y refuerzan con acetato. Y al último, cuando ya está seco, aplican el acetato puro. Aquí se ve blanco. En realidad, cuando tú lo pones, se hace transparente. Es una mica transparente. Por ejemplo, vienen aquí, ya se rebajó. Y si ven ese brillo, ah, pues ese brillo es ya una capa de acetato ya seca. ¿Sí? Obviamente aquí en la cubeta pues es un rollo. Pero esto viene siendo una mica muy protectora, muy resistente. Y obviamente pues ya te facilita el tema de la limpieza de todo. Aparte de que refuerza bastante las pastas. Otra cosa con la que yo uso el acetato es, por ejemplo, si yo tengo en la fachada, tengo piedra. Ah, pues yo le aplico con brocha o con este compresor y pistola, le aplico el acetato, entonces me le da un terminado muy brilloso y le da protección a la piedra. Entonces el acetato básicamente vino a facilitar y a garantizar los trabajos, bueno, de las personas que se dedican a la construcción. El acetato es ampliamente recomendable. Muchas personas no conocen este material, pero si este material se lo aplicaron a sus pastas, a sus pinturas, pues todo tendría una mejor calidad y durabilidad. Eso se los
Se los aseguro. Bueno, pues ahorita estaba haciendo este detallito. Quise subirlo al canal. Si ustedes tienen sugerencias o quieren conocer otro tipo de materiales, pues ayúdenme con un comentario. Les pido también de favor que se suscriban a mi canal. Obviamente, pues el día a día vamos a ir subiendo nuestros trabajos. Y obviamente estamos para facilitar el trabajo del cliente, ¿no? El cliente a veces quiere cosas y, por ejemplo, pues aquí le hubieran dicho, pues póngale otro piso, póngale, y es pues más gasto. Y aquí, honestamente, pues fue muy sencillo. Esos materiales que ya tenía yo aquí, entonces fue muy sencillo aplicar esta manita. Entonces, para eso estamos nosotros. Para el canal, primeramente, es para dar a conocer a las personas que no saben opciones, diferentes opciones. Y, pues, obviamente, también para que aprendan, pues, del tema, ¿no? De la pintura, de la tabla roca, de la textura, de las pastas. Vamos a estar subiendo videos constantemente para que todo aquel que no sabe, pues, aquí, de alguna manera, es una opción para poder aprender algo nuevo. Para mí es un gusto darles a conocer lo que, pues, a mí también me enseñaron algún día. Y, pues, bueno, vamos avanzando. En Escuadrón Hormiga van a tener el apoyo y, pues, bueno, si les gusta el contenido, suscríbanse a mi canal y seguimos avanzando.